A pesar de la ola de violencia que se vive en el estado de Colima, el 89.2% de los delitos cometidos no se denunciaron o no se inició una carpeta de investigación durante el 2023. Que les digo, tenemos todavía un poco de temor ante cualquier situación, entonces por eso no lo hacemos. Entre las razones para no denunciar los delitos, destaca la pérdida de tiempo con un 34% y desconfianza en la autoridad con 9.1%, las cuales corresponden a causas atribuibles a la autoridad, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. A veces ahorita andamos con el temorcito de que si denunciamos, ahí estamos con el temor de que nos va a acarrear problemas, ¿verdad? Porque decimos, pues no hace nada, pues los elementos también la llevan de perder, ¿verdad? Lo anterior tiene un gran sustento, pues según las estadísticas del total de carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público o Fiscalía, en el 46.1% de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación. En ese contexto, el 57.8% de la población de 18 años y más consideró que los jueces son corruptos. El 55.1% dijo que el Ministerio Público y Fiscalías. El 54.3% consideró que la Policía Estatal. El 53.1% que la Policía Ministerial, Judicial o de Investigación. Y el 52.4% que la Policía Preventiva es corrupta. Karina Solano, Mega Noticias.